Bueno, desde hace algunos años, tanto el departamento de marketing del club como el departamento de fútbol venían pensando y buscando la manera de desarrollar un sistema de escuelas internacionales a través del sistema de franquicias. Y esto hace algunos años lo expuso Newell's en la Soccerex de Río de Janeiro, y estaba el germen en esa primera idea. Y a través de el presidente de la filial de Nueva York, Kenyon Weiss, a quien aprovecho para agradecerle, ¿no?, por la visión y por la iniciativa, nos pone en contacto con estos empresarios que tenían interés en adherirse a este sistema y a trabajar con la marca Newell's. Así fue que por un lado se desarrolló el sistema de franquicias y por otro lado se avanza y se llega a formalizar esta relación contractual, que hoy, bueno, tiene su concreción en la escuela en la ciudad de New Jersey. Hola, mi nombre es Anthony Apesato. Soy el presidente de Newell's USA Soccer School en Estados Unidos. Bueno, decidimos, empezar a trabajar con Newell's porque vimos una grandísima oportunidad de Newell's en Estados Unidos por la historia del club. Es un club con una historia muy rica que desde los inicios del año 1900 hasta la fecha ha generado jugadores de grandísima calidad, y además de ser jugadores de grandísima calidad, personas que son bien formadas, personas de bien. Así que, bueno, una de las cosas que nosotros vimos es la integración de Newell's, básicamente en la historia, que inició como una escuela primaria y secundaria, y los egresados jugaban al fútbol. O sea, esos valores, traspolándolos, llevándolos para Estados Unidos, se coincide mucho con los valores que tiene Estados Unidos y en la formación de jugadores, en la formación de personas. Bueno, las licencias o franquicias de las escuelas de fútbol de Newell es un proyecto que estamos trabajando hace tiempo con el club. Por suerte, con un vínculo con la gente de la filial, pudimos encontrar a unas personas que lo podemos llevar a cabo. La idea del club es primero posicionar la marca a nivel internacional, argumentando un poco con los valores que pregona la institución desde 1884 y de 1903 también. La idea del negocio puntual es replicar lo que vamos a hacer en Nueva York, en Estados Unidos y en el resto del mundo. La marca Newell's, la verdad que se posiciona a nivel mundial de forma integral con este proyecto. Como decíamos, se trata de un recurso económico que hasta el momento el club no ha explotado. Se genera una nueva fuente de recursos. Va a estar dado fundamentalmente en la participación por parte del club en los ingresos que se generen como cuota mensual de los alumnos en cada una de las escuelas, y luego también otros factores u otra fuente de ingresos, como puede ser la venta de merchandising, la organización de torneos, campamentos, tanto acá como en Estados Unidos o en el lugar donde se fueran a desarrollar. Es decir que es importante tener en cuenta esto, tener en cuenta, digamos, el tenor comercial del proyecto. Newell's ha demostrado que sabe trabajar y desarrollar talento, algo que queremos hacerlo en Estados Unidos. Y Newell's es una de las instituciones exitosas del mundo en desarrollar muy buenos jugadores. Este es un punto de partida, es una vidriera, es una forma de empezar, y la expectativa del club que esto se desarrolle a nivel mundial y que la escuelita de fútbol de Newell esté en diferentes partes del planeta. Mirá, la idea, el objetivo principal es la escuelita, donde el club va a percibir una regalía por cada chico anotado, y después de ahí surgen varios negocios, como los campamentos, los partidos amistosos internacionales. Por eso te vuelvo a repetir, es un punto de partida a un abanico de opciones muy grande que tiene el club con este nuevo formato.